De todo corazón, agradecerles, aparte de la asistencia y que estén aquí con nosotros, agradecerles todo el apoyo que se generó en esta campaña, en este proyecto que se inició antes del día 5 de abril, pero que iniciamos de manera formal el día 5 de abril. Decirles que fueron días muy, muy, muy satisfactorios por ver la respuesta de la gente, por ver la confianza, pero sobre todo el que pudiéramos conquistar las voluntades de tantas y de tantas personas, de tantos penjamenses aquí en nuestro municipio. Quiero agradecer de manera especial a toda la gente que ha estado como parte del equipo de campaña, y ahí incluyo a todos para no omitir a nadie. Ustedes saben que es un agradecimiento de manera personal y de corazón. Quiero agradecerle a mi familia, quiero agradecerle a Nancy, quiero agradecerle también a mi niño, a Mateo.
Miren, muchas gracias. Y de entrada, pues les digo, miren, para mí es, la verdad, pues uno espera siempre este momento, pero cuando llega, pues de pronto se te complican y tienen muchos sentimientos. Y la verdad, el mío, el principal es, de nueva cuenta, ese agradecimiento a todos ustedes, agradecerles a los medios, a los ciudadanos que creyeron en este proyecto, al equipo de trabajo, de igual manera, al Partido Acción Nacional, y que viva Acción Nacional. Aquí venimos, como yo siempre lo dije, a trabajar. Esperamos, obviamente, que se generen las condiciones formales para que en su momento se pueda cerrar este proceso en la última sesión, que es la de cómputo, y que prácticamente quede todo formalizado para empezar a trabajar y generar las condiciones para nuestro municipio. Y como lo dijimos durante toda la campaña, aquí se trata de que realmente veamos por las personas, que conquistemos más voluntades, pero sobre todo que recobremos la confianza de la ciudadanía, para que la ciudadanía piense y que le quede claro que aquí se trata de las personas, que venimos abanderando un proyecto de Acción Nacional, pero sobre todo que aquí venimos pensando en las personas y que queremos trabajar por todos los penjamenses y que no les vamos a fallar. Que como hicimos propuestas reales, vamos a trabajar con realidades. Gracias, agradezco al partido. Amigo, la porra está contigo. Coño, amigo, la porra está contigo. Y que le agradezco al partido esta gran oportunidad que a mí me dio, pero sobre todo le agradezco a la ciudadanía la confianza. Y también quiero agradecerles a todas las personas que de manera formal se integraron a una planilla, que creyeron en su servidor, que realmente recibí siempre el apoyo de todos. Y de todos y cada uno quiero agradecerles todo el apoyo, la confianza, el trabajo que se generó dentro de este proyecto. Decirles que venimos a trabajar y que vamos a hacer las cosas de manera honesta, de manera directa, pero sobre todo muy eficiente para la ciudadanía. Que no tenemos ninguna otra intención más que trabajar y darle resultados. Regresarles la confianza con los resultados que se puedan generar dentro del gobierno municipal, que será un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que vea, como lo dije, por las comunidades y las colonias, un gobierno que vea por nuestras familias y por nuestros hijos. Y de igual forma, la verdad quiero mandarles un saludo respetuoso y hacerles un reconocimiento a todos los candidatos que participaron en este proceso, porque al final de cuentas competimos por algo, pero seguimos siendo penjamenses, seguimos trabajando y seguimos viendo. Yo creo que todos teníamos un objetivo común, yo siempre lo he dicho, el objetivo común es el que le vaya bien a Pénjamo, el que le vaya bien a todos. El día de hoy, gracias a la confianza de la ciudadanía, me toca representarlos y decirles que vamos a trabajar, y vamos a trabajar bien por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro municipio, y a generar lo que realmente le hace falta a nuestro Pénjamo. Muchas gracias a todos, y como lo he dicho, bendiciones para todos, y a trabajar, porque a eso venimos, y eso fue lo que propusimos. Y gracias de nueva cuenta a todos. Señoras y señores, ¡que viva el Partido Acción Nacional! ¡Que viva Pénjamo! ¡Que viva Goyo Mendoza! ¡Que viva Goyo Mendoza! ¡Ya ganamos! ¡Gracias a todos ustedes!
¡Dios! ¡Sí se pudo! ¡Qué cruz! ¡Quiero ganar!
Hasta la vista.